primero me ayuden a hacer una reflexión. ¿Qué queremos para Zitácuaro, Michoacán? ¿Cómo estaba Zitácuaro antes de 2015? Creo que no es necesario ni entrar en detalles. Lo recordamos hace apenas unos años, cuando era práctica común en el municipio de Zitácuaro, los secuestros, los levantones, el cobro de cuota, el cobro de plaza, todas aquellas conductas antisociales y violentas que hicieron de Zitácuaro, como muchas partes del país, un municipio que se encontraba en riesgo, en peligro, un municipio del que la inversión se alejó, del que todos aquellos que pudieron, no los que quisieron, sino los que pudieron, se fueron del municipio de Zitácuaro, y eso nos empobreció. En lo material, en lo espiritual y en lo humano nos empobreció. Y Zitácuaro se convirtió en un municipio en aquellos entonces poco popular, por no decirlo lo contrario, un municipio que se mostraba como referente violento, desordenado, desorganizado, y no como un destino de inversión de gente buena y trabajadora como realmente lo es. Después, con un esfuerzo, con disciplina, con estrategia, ¿por qué no decirlo?, con valentía de muchos colaboradores, empezando por muchos de los policías que aquí se encuentran el día de hoy, las cosas en Zitácuaro comenzaron a cambiar. Y Zitácuaro, el gobierno del estado, el gobierno municipal, comenzó a recuperar poco a poco la autoridad de las instituciones, la titularidad de las instituciones, porque ya se encontraba la aplicación de una ley paralela fuera del gobierno municipal, fuera del gobierno del estado y fuera del gobierno inclusive federal. Y así comenzamos hace apenas 3 años y algo, con ese sueño que es el de hacer de la policía de Zitácuaro la mejor policía del estado de Michoacán. Y entonces hubo que seleccionarlos, hubo que separar aquellos elementos que o ya no podían, o ya no querían, o ya tenían prácticas antisociales e ilegales muy arraigadas. Y entonces también hubo que entrenar a esos elementos. Pasamos de tener solo 80 elementos acreditados y certificados en números redondos, a tener hoy 360 elementos acreditados y certificados, haciéndonos falta únicamente otros 80 para llegar a una meta que tiene trazada y delimitada el señor secretario de Seguridad Pública, Rafael Hernández, para que a finales de febrero la policía de Zitácuaro se encuentre 100% certificada y acreditada. Todos aquellos que hacen alguna labor en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tendrán que contar con su acreditación y su certificación a partir de marzo de 2019. Esa es la meta y ese es el compromiso que tienen con nosotros. Zitácuaro, Michoacán, tiene que estar listo para poder volar solo. Hoy todavía no lo está. Requerimos el apoyo de la Federación, requerimos el apoyo del Estado, pero también es evidente, como lo es hoy, con la entrega de todo este equipamiento, que el municipio de Zitácuaro se está preparando para tener la mejor policía de Zitácuaro, Michoacán. Hemos avanzado, pues, en equipamiento, hemos avanzado en la preparación de los elementos, hemos avanzado en la actitud que están mostrando día a día. En la calle ya no solo me encuentro reclamos, hay ciudadanos y ciudadanas que se acercan y me comienzan a decir: oiga, muy bien la policía, oiga, la policía me trató muy bien, me atendieron muy rápido en la llamada del 911, llegó muy rápido el elemento, fue cortés, fue educado, y por supuesto también tenemos todo lo contrario, por lo cual tenemos que seguir trabajando con la conducta, la actitud y la preparación de toda la Corporación de Seguridad Pública.